fuertes imanes que atraen hacia él toda la cultura de su alrededor. A ellos volvemos con frecuencia y nunca, nunca nos vamos de vacío. Eliseo, ¿qué sabe usted de la danza del francés? Pues el francés, nosotros estamos en la creencia, en fin, y casi aseguraríamos que data de la Guerra de la Independencia. Sí. Porque parece ser que es una represalia contra Napoleón. Tiene sus cosas que dice detente mochú, detente traidor. Ya. Sí. Y ustedes bailan el francés y lo hacen de padres a hijos. Nadie que no sea de la familia puede entrar en el dance, ¿no? Tengo entendido. Bueno, sí, normalmente se hace de padres a hijos. Claro, sí. Hay excepciones, que hay padres que no tienen hijos. Estos o bien buscan algún sobrino o algún familiar, o sea, o algún amigo. ¿Sí? ¿Y en qué época suelen ustedes hacerlo, este baile? Bueno, nosotros este baile, el francés, únicamente se hace cada 6 o 7 años en la plaza, cuando se hace el dance completo, que son 8 las danzas. 8 las danzas. Esto es. ¿Y cuántos son los danzantes? 16, un mayoral y un rebadán. ¿Y en qué sitios suelen trabajar ustedes? ¿A qué se dedican los danzantes? Bueno, pues nosotros, en nuestra vida cotidiana, pues es el campo, es el albañil, el herrero, algún oficinista, en fin, hay de todo. ¿Y ganan ustedes mucho con el dance? Absolutamente nada. ¿Entonces por qué danzan? Pues por afición y porque tenemos un respeto a nuestros padres y a nuestros abuelos, que lo hicieron ellos. Thank you.
banda que en Almudévar tiene ritmo de jota. Es Eliseo Bayo quien nos informa. Bueno, Eliseo, otra vez en Almudévar, ¿eh? Muy bien. Y ahora para lo de las rondas. ¿Quién da las rondas aquí y qué son las rondas? Bueno, pues las rondas las dan normalmente los mozos. Uh-huh. Y se dan pues a las mozas, se dan a las autoridades, en fin, a todo el pueblo en general. Yo creo que a los mozos les gustará más dar la ronda a las mozas que a las autoridades, ¿no? Sí, por supuesto, pero las autoridades tienen que concederles el permiso. ¿Ah, sí? Si no, no pueden salir a rondar. Ya. Esto es lo correcto. Bueno, y una vez concedido el permiso, la motivación de la ronda, digamos que es el cortejar a una chica, ¿no? Bueno, la ronda puede tener distintos motivos. Uh-huh. Puede ser simplemente galantear a una mujer. Uh-huh. Luego, pues también puede ser motivo de un idilio. Uh-huh. Y también en tiempos fue motivos incluso de una tragedia, cuando, por ejemplo, se encontraban dos rondas en dirección opuesta. Uh-huh. O sea que... Y también una reconciliación entre amorosos rivales. Tiene distintos motivos la ronda. Qué bien. ¿Qué le iba a decir, Eliseo? ¿Las coplas de la ronda qué dicen? Bueno, las coplas de la ronda pues tienen que ser alusivas, populares, humorísticas, en fin. Y en este caso los cantadores tienen que cuidar mucho en estas coplas humorísticas de que no sean ofensivas para nadie. O sea que tienen que cuidar esto mucho. El joven rondador puede no tener cualidades musicales y en ese caso contrata a un profesional para que cante. Y el mensaje amoroso llega, a través de otro, pero llega.